en términos generales, las iglesias, hermanos, limita la gracia solo al perdón de pecados. Hasta ahí llegó la gracia. No ve proceso, no ve nada más. Hasta ahí llega. Y Jesús no solo murió para que perdonara nuestros pecados, para que tengamos vida. Y vida en abundancia. Pero para tener vida y vida en abundancia hay que aprender a vivir esa vida, ¿no le parece? Se enfoca, como decíamos, nada más en eso. En que una persona reciba a Jesucristo, pero no presta atención al proceso posterior después que recibe a Jesús. Inclusive hay iglesias donde no importa si la persona se bautiza. No importa. Eso no tiene ninguna relevancia. El bautismo solo es algo de trámite para ellos. No importa. Ahí siga, si usted es creyente. Ahí vamos, vámonle. Y el otro contento, ¿verdad? Porque el pastor le dice, no importa, y porque está sin compromiso alguno, ¿verdad? En este proceso, mide la bendición en la cantidad de personas que aceptan a Jesús, o en la cantidad de congregantes, no en la cantidad de personas que viven una calidad en Cristo Jesús.